Buenas y bienvenidos al tercer programa de Mujica TV. En el día de hoy, ¿qué nos tendrá preparado? ¡Vamos a averiguarlo! Muchísimas gracias, Tami. Bienvenidos y bienvenidas al tercer programa del Club Mujica TV. Les voy a decir una sola cosa. No se muevan, que lo que viene a continuación es excelente. Algo que nos va a quedar en casa para jugar con la familia o con el que queramos. Premios, música, encuentros, fin de año. Todo eso y mucho más en Mujica en el Tiempo. Ahora arrancamos con el tercer programa de Arriba Deportes. Hoy tenemos un programa con dos entrevistas, pero con cuatro entrevistadas. Todas mujeres. Una que vino acá en OJ, si ya nos va a contar, a jugar al hockey. Y otras, que no es una, sino que son tres, y tres hermanitas. No se vayan en un ratito estas historias acá, porque somos nosotros. Hoy les vamos a contar en nuestro bloque Fe y Valores a los chicos de qué se trata esto de jugar en el nombre del club. ¿Jugar en el nombre del club? ¿Qué significa eso? Quédate hasta el final del programa, así lo agregó junto a Guille. Ahora sí, tené listos tus materiales porque nos vamos a entretenimiento con Jero para seguir construyendo muchos más juegos. ¡Ahí vamos! Hoy vamos a armar un metegol con elementos que tenemos en casa. Los materiales que vamos a necesitar van a ser una caja de zapatos, broches, palillos de madera. El primer paso será cortar la caja para que quede un poquito más alta que el tamaño del broche. El segundo paso, para que quede un poco más real nuestro futuro metegol, vamos a agregar una cartulina verde simulando como si fuese nuestro pasto. Una vez que ya realizamos el pasto de nuestra cancha de fútbol, ahora procedemos a hacer 6 agujeritos de cada lado para introducir nuestros palillos. Muy bien, el siguiente paso a realizar va a ser nuestro armado de los arcos. Como ven, en los dos extremos hicimos un recorte rectangular para que simulen los arcos. Una vez que ya armamos los arcos, empezamos con la decoración. Para ver, yo le puse en los arcos unas tiritas que van a simular como la red. Le hice todo el adorno superficial de nuestra cancha de metegol. Y le agregué un detalle, obviamente, del Club Mujica. Una vez que ya tenemos toda la cancha decorada, empezamos con el último detalle. Vamos a poner los palitos, que van a ser nuestros palos que vamos a mover para jugar al metegol. Terminando ya con nuestro metegol y terminando con el tercer programa, último detalle que nos falta, obviamente, los jugadores. Como jugadores tengo acá el equipo verde con un broche y el equipo amarillo con otro broche. Nuestro siguiente paso, colocar nuestros jugadores, que van a ser las patitas, ¿sí? Y los vamos a colocar. Arquero, uno solo. Defensores van a ser 3. Y delanteros van a ser 2. Finalizando ya nuestro tercer programa, nos quedó este hermoso metegol para jugar en casa con quien queramos. Volvemos con Tami, que tiene muchas cosas divertidas para seguir con nuestro programa. Quédense, no se muevan, esto sigue. ¡Vamos, Mujica! ¡Qué buen metegol, Jero, que armaste! ¿Y vos, te animás a armar el tuyo? ¡Animate, que próximamente estaremos pidiendo que nos mandes tu foto de los materiales que juntos y juntas venimos construyendo! Y ahora nos vamos con José, el Mujica en el Tiempo. Nos había dicho que tenía premios, música, encuentro, fin de año. ¿Ustedes saben a qué se refiere José? ¡Vamos a averiguarlo! Gracias, Tami. Bueno, hoy les traje un recuerdo. ¿Se acuerdan ustedes de la fiesta de fin de año del año 2017? Bueno, para los que no se acuerdan mucho, ahora vamos a compartir unas fotos de lo que fue esa noche.
Qué lindo recuerdo, ¿no? Nuestras fiestas de fin de año siempre son momentos donde compartimos, donde recordamos lo que convivimos en el año. Siempre hacemos algún regalito a los chicos y a las chicas. Compartimos bailes, comidas. Bueno, esto fue todo. Volvemos al estudio con Tami. Chau, chau. ¡Era la fiesta del club! ¡Muy bien! Gracias, José, por compartirnos ese lindo y hermoso momento. Ahora, parame la música, cambiámela. Vos, armate el espacio, porque ahora sí, nos vamos con Marco y Dalia en Arriba Deportes. Gracias, Tami. Ahora arrancamos con el tercer programa de Arriba Deportes. Bueno, chicos y chicas, ¿cómo les va? Espero que estén todos bien, en compañía de toda su familia. Empezamos el entrenamiento con la primera sesión de entrar en calor. Vamos a hacer esta vez trabajo de arquero, ¿sí? No crean que nos olvidamos de ellos, así que en el espacio que tengan, traten de conseguir cosas que tengan en casa para poder realizar los ejercicios. Y empezamos con los movimientos de brazos, movimientos articulares. Con movimientos articulares de brazo de ambos lados, ahora hacia atrás, vamos hacia atrás, bien, seguimos, ahora hacemos un solo movimiento de brazo, todo el brazo, hacia atrás, bien, cambio de brazo, hacia adelante, hacia atrás, bien, movemos los hombros, giramos completamente hacia atrás, bien, hacia adelante, bien, cruzamos los brazos, estamos entrando en calor para poder hacer el ejercicio de arquero, bien, listo, seguimos ahí, empezamos con movimientos de rodilla, sueltito, bien, hacia afuera, bien, hacia adentro ahora, cambio. Bien, soltamos, soltamos. Y esa sería la primera sesión de entrenamiento de entrar en calor. Bueno, ahora empezamos con el trabajo físico-técnico de arqueros. Necesitamos siempre la colaboración de un hermano, hermana, la mamá o el papá. Por ejemplo, acá tengo yo la compañía de Dalia, que me dará una mano para poder realizar los siguientes ejercicios. Este es un ejercicio de coordinación y movimientos. Dale, empezamos con un repiqueteo, aguanto y bajo abajo, ahí va, bien, eso con el repiqueteo, aguanto, bajo, una vez más, repiqueteo, aguanto y bajo, ahora lo hacemos con pelota, cosa que sea más dinámico el ejercicio, ahí va, repiqueteo, aguanto, abajo, una vez más, repiqueteo, aguanto, abajo. Bien, bueno, el siguiente ejercicio será de la misma forma, pero hacemos la cruz. Esta vez hacemos la cruz con los movimientos de repiqueteo de atrás hacia adelante. Va, voy adelante, hacia atrás, voy adelante, hacia atrás, y me pongo la cruz. ¿Dale? ¿Para qué? Esta protege un lado del arco y el otro lado del arco. ¿Dale? Una vez más, hacemos sin pelota. Voy con repiqueteo, adelante, hacia atrás, me pongo en cruz. ¿Dale? Ahora hacemos con la pelota y vamos a proteger que no nos metan el gol al arco. Ahí va. Voy adelante, hacia atrás, ahí va. ¿Viste? Una vez más, vamos, voy hacia adelante, hacia atrás, y va, fuerte, bien. Bien, chicos, seguimos con el entrenamiento, ahora vamos a hacer con salto, y una rodilla afuera, lo mismo, repiqueteo, seguido, vamos, voy allí, y salto, dale, una vez más, repiqueteo, salto. Ahora hacemos con pelota, repiqueteo, salto. Ahí, dale, una vez más,
Repique feo. Salto. Espero que hayan seguido. Y volvemos en el siguiente bloque. Realizamos todo lo aprendido, como siempre, con la ayuda de Dalia y ustedes con la ayuda de un familiar. Dale, hacemos un circuito de arquero de todo lo aprendido. Fíjense, primero hacemos sin pelota. Repiqueteo, aguanto, repiqueteo, salto, cruz, lanzamiento. ¿Vale? Bueno, una vez más. Repiqueteo, aguanto, repiqueteo, salto, vengo acá, cruz y me lanzo. Lo hacemos con pelota. Bien, ahí, bien. Va, empiezo. Repiqueteo, emboco, paso, repiqueteo, salto, emboco, vengo acá, cruz y rechazo. Repiqueteo, emboco, repiqueteo, salto, vengo acá, cruz y lanzo. Listo. Bueno, terminada la sesión de arqueros, ahora damos el paso al entrenamiento de hockey con Dalia. Gracias, Marco. Ahora arrancamos con la sesión de entrenamientos de hockey. Vamos a hacer dos ejercicios, una de conducción y otra de slalom. Vamos en conducción al primer cono y freno. Bien, voy al tercer cono y freno. Voy en conducción al cuarto cono y freno. Y así sucesivamente, ¿sí? Primer cono, conducción al segundo y freno. Tercer cono y freno. Siempre flexionando piernas, tratando de que la bocha esté cerca del palo. Voy, freno. Voy y freno. Ahora arrancamos con el segundo ejercicio, que sería el slalom. Nos ponemos en el primer cono y vamos cono por cono, ¿sí? Cuando llego al tercer cono, llevo el cuerpo hacia adelante, bajo el palo y sigo. Espero que les haya gustado el entrenamiento de hockey. Ahora nos vamos a la sesión de elongación. Bueno, la tercera y última sesión, entramos en calma, elongamos un poco, apoyamos la mano en el hombro, agarramos la punta del pie y elongamos 10 segundos. Hacemos cambio, elongamos el hombro del compañero y la hermana, del papá o de la mamá. Suelto, empezamos a soltar, nos agarramos de la mano, bajamos abajo, flexionamos. Flexionamos, bien, seguimos, sacamos la pierna izquierda, izquierda, bien, volvemos, sacamos la derecha, bien, mantenemos, arriba, soltamos, soltamos, bien, empezamos, cruzamos los pies adelante, le agregamos la punta del pie. Bien, cambio. Bien, soltamos un poquito. Abrimos, manos en la cintura. Y empezamos a pararnos de puntas y bajamos. Subimos, bajamos. Subimos, bajamos. Bien, suelta. Bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo programa de Arriba Deportes. ¡Qué buenos ejercicios! El de arquero y el de arquera, qué tan importantes son que se sigan ejercitando. Al igual que los ejercicios de hockey, ahora tengo más ideas para poder hacer desde mi casa. Llegó uno de los momentos más esperados del programa, porque de esta manera conocemos un poco más a esta hermosa familia del Club Padre Carlos Mujica. Diego, hoy en Somos Nosotras y Nosotras, nos tiene a cuatro integrantes para seguir conociendo. ¡Vamos a averiguarlo! ¡Dale!
el esfuerzo que hace el entrevistador para esta nota. Tiene que ver con mi cintura y mis piernas, pero vale la pena porque estoy con tu nombre. Victoria. ¿Tu nombre? Marianela. ¿Tu nombre? Mía. Ustedes se conocen de hace mucho, casi desde que nacieron. ¿Por qué? ¿Qué son ustedes? Hermanas. Y contame, ¿y las tres vienen acá al Mujica? Sí. ¿Y vos a qué jugás? Sí, juego fútbol nomás. Vamos todavía. ¿Te gusta? Sí, mucho. Se nota. ¿Y vos a qué jugás? Fútbol. ¿Y vos? Fútbol. Gracias porque me pude parar. Ya eso es importante, porque soy un hombre grande. Chicas, ¿qué tiene de lindo? A ver, vamos a empezar por la más pequeña. ¿Qué tiene de lindo venir a jugar al fútbol acá al club? Si vos tuvieras que contarle a otra amiga, mira, vengan al Mujica porque lo más lindo es... Lo más lindo es que hay un espacio grande y podemos jugar todos juntos. Correr. Qué lindo lo que decís, porque juegan todos, nadie se queda afuera. Cierto. Eso es lo más importante. ¿Y vos qué es lo que te gusta más del Mujica como club, como actividad, como deporte? ¿Qué es lo que más te gusta cuando pasás la puerta? Deporte, como deporte. Y a mí me gusta porque jugamos todas unidas. Solamente que están unidas cuando entran a la cancha, sino cuando salen de la cancha también siguen estando unidas en un mismo grupo. Sí. Y hablando de estar unidas, los profes también están muy atentos a cómo están ustedes en su casa, en la escuela, ¿no? No solamente en lo que juegan al fútbol. Les preguntan cómo les va con los deberes, ¿no? Les dan una mano con eso también. Sí. Y es cierto que el que anda medio flojo con los deberes le dicen, che, bueno, dale, ponete la pila, ¿no? ¿Eso algo de cierto hay? Sí. ¿Y qué dicen en casa cuando vienen? ¿Ustedes vienen tres o más hermanitos o más son ustedes tres solos? Tenemos un hermanito bebé. ¿Se lo ven acá en el Mujica, sí? No. Ahora no, pero cuando crezca, sí. Cuando crezca, sí. Va a venir aquí. ¿Estás seguro que viene? ¿Cómo se llama él? Él, puedo decir que lo traes vos de la mano, o aunque sea en un carrito, pero que venga acá a jugar. En el momento no, pero cuando crezca. Sí, cuando crezca está bien que venga acá. Lo traemos, muy bien. Chicas, ¿y cómo es un día de entrenamiento? Ustedes, ahora no por la pandemia, pero hacen mucho esfuerzo, digamos, entrenan un montón. Sí, sí. ¿Les cuesta mucho, digamos, la profe medio que los tiene al trote? Sí, más o menos. Bien. Pero se divierten también. Sí. Lo importante también es eso, ¿no? No solamente el resultado del partido, sino que ustedes la puedan pasar bien. Sí, sí. ¿Extrañan mucho las compañeras? Sí. Mucho. ¿También? Sí. Bueno, vamos a hacer la prueba que le hacemos a todos los chicos del Mujica. A mí me dijeron que acá ustedes dicen 1, 2, 3. Mujica. Hace algunos años, no mucho, una señorita vino acá, me cuentan, porque yo averigüé y estudié, en Ojotas, y hoy esa chiquilina se ríe al lado mío, está acá, ya no es más una chiquilina, pero es cierto, Andrea, que estabas en Ojotas y llegaste acá así. Casi en patas. Sí, la primera vez que vine al club, cuando empezó hockey, fui una de las primeras que vino, bueno, fui la primera que vino, y me encontré con la entrenadora sola, y yo vine a ver qué había. Y nada, vine en Ojotas, así, y nada, fue eso, mi primer día de hockey acá. No te importó, vos agarraste el palo, la bocha, y dijiste, bueno, algo había también. Claro. Agarré, bueno, me puse a jugar ahí, me volví loca cuando vi el palo y la bocha y estuve un buen rato. Y nada, después dejé de venir, digamos, ese fue mi primer día, después de un tiempo arranqué de vuelta y no me fui más. ¿Quién era la profe de entonces? Tami, Tamara. Sí. Hoy nuestra conductora, la conductora del programa. Mandar un saludo a Tamara. Un beso a Tami. Y ahora que Tamara, como siempre decimos, capaz que está distraída y no está viendo esto. En aquel momento... Se portó súper bien con vos. Sí, una genia, la verdad, la adoro, lejos. Escúchame, y bueno, de aquel momento a ahora pasó un montón de tiempo y se fueron sumando un montón más de chicas. Sí, bueno, desde esa vez que era yo sola, ahora somos unas 40 pibas más o menos, con todas las categorías, o incluso creo que más. Me preguntaba las dificultades también que hay. Acá en el Mujica ya la sabemos, pero se le pone el pecho, se le pone el corazón con los materiales, ¿no? A veces los palos, las bochas, bueno, con eso estamos medio flojos, ¿no? Sí, bueno, con ese tema
no tuvimos mucho problema. Al principio siempre hubo y siempre nada, nos prestábamos y quedaba acá todo y por eso como que pudimos salvarnos por ese lado, porque nunca hubo pérdidas y eso. Y nada, siempre hubieran donaciones también. Lo que hay también siempre es, y lo charlamos con todos los chicos del club, es lo que pasa fuera de la cancha, ¿no? Lo que pasa fuera de la cancha, que tiene tanto poder y tanto magnetismo como si fuera otro partido también. La misma pasión le meten ustedes a la relación entre ustedes. Sí, bueno, adentro y fuera de la cancha somos todos compañeros. No todos somos amigos, pero sí, nos llevamos bastante bien y estamos siempre para todos. ¿Cuál es la mística del club? ¿Cómo la pudiéramos contar? ¿Cómo es el club para mí? La mística, esta cosa, el sentimiento de ser de Mujica, de llevar ese buzo. Y para mí es un orgullo, la verdad. Me siento muy cómoda, me siento muy bien y alguien a mí me habla de Mujica y Mujica para mí es todo. Y yo quiero demasiado el club y estoy muy contenta. Adelante, obviamente como jugadora con tu talento, sí, pero a lo mejor también siendo una profe, ¿quién dice, no? Sí, este año incluso arranqué un día nada más porque me cayó cuarentena, pero sí arranqué ayudando con las más chiquititas porque me gusta y sí, si se puede, más adelante sí me gustaría ser una profe del club. ¿Las más chiquititas, viste alguna Andrea pequeñita ahí que era como vos acá o ya son más cancheritas, ya tienen más experiencia? No, son todas. Sin luz. Sí, son todas chiquititas. Y era el primer día de muchas, creo. Y nada, fue más o menos eso. Calculo que hiciste lo mismo que hizo Tami con vos. O sea, las quisiste, las bancaste, las acompañaste. ¿No hay otra receta que eso? Sí, sí, sí. Y nada, estuve con ellas ahí. Jugamos. Igual eran más chicas que yo, obviamente. Y se iban para todos lados. Y fue medio un lío, pero me gustó bastante. Bueno, la última, ¿algún sueño tuyo en el Mujica? A mí personalmente me gustaría ser una profe más, no solamente ayudando a Tami, siendo una profe, salir adelante con el club. ¡Enojotas, Andrea! Recuerdo muy bien ese primer día, cómo sufrí por tus pies. Te mando muchos besos y un abrazo gigante para vos. Y Victoria, Mariela y Mía, muchas gracias por animarse y compartir con nosotros y nosotras sus historias. Llegando al final del programa, ahora sí, vamos a averiguar con Guille qué significa jugar en nombre del club. ¡Dale, vamos! Gracias, Tami. Y ahora sí comenzamos nuestro bloque Fe y Valores. Y en el principio yo les dije, ¿de qué se trata esto de jugar en el nombre del club? Por ejemplo, ustedes cuando van a jugar un partido, los chicos, las chicas, ¿van a jugar solos o juegan en un equipo? No, jugamos en un equipo. ¿Y qué es lo que defendemos? La bandera, los colores. ¿Se acuerdan los colores el otro día que aprendimos? Por esos colores jugamos los torneos y ponemos todo, ¿o no? Es decir, que todo lo hacemos, ¿por qué? Porque al club lo llevamos en el corazón y lo amamos, ¿sí? Fíjense, ¿saben una cosa? Lo mismo sucede con Jesús. Nosotros todo lo que hacemos en la vida lo hacemos en su nombre. Por ejemplo, a la mañana cuando te despertás, saludamos a Jesús. Lo hacemos en su nombre. Cuando vamos a la escuela, cuando estamos en casa, cuando compartimos con un amigo, cuando ayudamos a alguien, todo lo hacemos en su nombre, ¿no? Y para demostrar que lo hacemos en su nombre, no tenemos algo que nos identifica. Así como en el club nos identifican los colores, a nosotros también nos identifica algo más, que es una señal, que es la señal de la cruz. ¿Se acuerdan cómo era? Esa que hacemos en la frente, en el nombre de Dios, y va al corazón. ¿Eh? Y al corazón porque queremos mucho amor a Jesús y a nuestro barrio. Y después va un hombro y después va el otro hombro, porque le ponemos el hombro para ayudar a los demás, como nos enseñó Jesús. Y así, nuestro gran signo es la señal de la cruz. ¿Se animan a hacerlo? Lo hacemos juntos. En nombre de Jesús, entonces en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vivimos nuestra vida y también en el nombre de nuestro club. No te lo olvides. Y ahora volvemos con nuestra conductora, nuestra querida Tami.
¡Qué lindo, Guille! Y en nombre de nuestro club estamos construyendo este programa. También nos encontrás por Instagram para los martes de entrenamiento, los miércoles de desafíos, que tienen grandes premios, ¿eh? Para vos y tu familia. Y los viernes de entrevistas para seguir conociendo a la hermosa familia del Club Padre Carlos Mujica. Muchas gracias a todos y a todas por seguir jugando en nombre del club. ¡Nos despedimos! ¡Hasta el próximo programa! Domingo, 17 horas, por este mismo canal. Chau, chau. Queridos amigos y amigas, hoy es un día especial. Se cumplen 46 años del martirio del padre Carlos Mujica, nuestro patrono. Por eso en este tiempo especial queremos encomendarnos a él, a su protección. Por eso los invito a que recemos juntos la oración del club. Padre Carlos Mujica, patrono de nuestro club y del barrio, acompáñanos desde el cielo para que siempre nos pongamos la camiseta de la vida. Que nuestro juego sirva para jugar partido de la vida con fe, esperanza y amor. Que nuestro club mueva al barrio, a vivir los valores de la amistad, el respeto, la solidaridad, la unidad, y seamos una gran familia. Padre Carlos, regálame tu bendición.